Bienvenidos a mi canal, Pai Guillermo. Brujo de brujos. Sarabá a todos y todas. Si no sabes te enseño, si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. En este video, les mostraré los 7 espíritus infernales que se pueden evocar. Número 1. Surgot, el demonio de las riquezas. Este demonio tiene el poder de desencantar los tesoros escondidos. Señala los lugares en donde hay oro, plata, otros metales de valor y piedras preciosas. Este demonio es evocado cuando el mago negro quiere recibir una gran fortuna y muchas riquezas materiales permanentes a lo largo de toda su vida. Número 2. Lucifer, el demonio de las enfermedades. Este demonio tiene el poder de enfermar y curar a los hombres y las bestias. Enseña las propiedades de las plantas curativas y las plantas venenosas. Este demonio es evocado cuando el mago negro quiere enfermar o curar a alguna persona. Número 3. Frimost, el demonio de la destrucción. Este demonio enseña el manejo de las armas, siembra el odio, el espanto y la ruina, hace ruido en las casas, es el padre de las venganzas, revuelve las aguas del mar, desencadena los vientos y tempestades, hace caer granizo y rayos a donde le plazca. Este demonio es evocado por los magos negros, generalmente para cobrar venganza, pero puede evocarse para varios propósitos destructivos, incluso para dominar armas. Número 4. Astaroth, el demonio de la suerte. Este demonio indica los medios de hacerse rico. Enseña el gran secreto para ganar la lotería y en todos los juegos de azar. Revela el modo de hacer fortuna, triunfar en los negocios y cualquier tema financiero. Este demonio es evocado cuando el mago negro busca el éxito material. Número 5. Silcharde, el demonio del dominio. Este demonio concede al que lo evoca un poder dominador sobre los demás hombres. Influye en el alma de los poderosos para conseguir de ellos toda su suerte de beneficios, empleos y prebendas. Este demonio es evocado cuando el mago negro busca una gran influencia sobre los grupos de personas. Número 6. Bechard, el demonio del amor. Este demonio enseña a los hombres y a las mujeres el arte de amar, los secretos para hacerse irresistible en el amor, los medios para alcanzar el amor de una persona, para hacer reñir a los amantes y para destruir matrimonios. Este demonio es evocado cuando el mago negro quiere separar a personas o enamorar a alguien. Número 7. Guland, el demonio de la envidia. Este demonio tiene la facultad de hechizar, arruinar a las personas y la de enfermar y hacer morir a los animales domésticos y aves de corral. Insinúa los medios de echar en una casa la mala suerte y trastornos de toda clase. También enseña la manera de dominar a las bestias feroces.
Este demonio es evocado por el mago negro generalmente para traer desdicha y miseria a una persona y todo su hogar. Estos fueron los 7 espíritus infernales que se pueden evocar a través de ceremonias. Es necesario advertirles que aquel que se atreva a evocar cualquier entidad paranormal sin tener conocimientos profundos en las artes oscuras, debe estar preparado para que todo salga mal. Las ceremonias de evocación solo las pueden realizar los expertos. Les recuerdo que hago este video con fines informativos. No le sugiero realizar esta ceremonia a nadie. Apoya al canal, así podré seguir subiendo videos para ayudar. Pai Guillermo nunca te abandona. No me abandones.